Buenas noches, Buenas noches. Hello, good afternoon. No, it's good evening. Good evening. Good evening. ¿Quién saludó? Hola, Dora. Hola, hi. Hola, hola, hi. Hi. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Estuvo en la clase de ayer? Sí, estuve. Ah, ok. Hola, mucho hola. Gusto. Hi. Ahora los puedo ver más de cerca, ¿verdad? Así como sí. Cuando hay poquito se puede diferenciar. Cuando estoy compartiendo pantalla es un poco más difícil, ¿verdad? Porque aparecen en pequeñito, bien pequeñito. Hey, hello, Morena. Good evening. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? Good evening. ¿Puedes escucharme? Yes. Yes. Okay, yes. Very good, very good, very good. Okay. Faltan todavía 5 minutos, ¿ok? Así que vamos. ¿Hicieron la tarea? ¿Dora? ¿Morena? ¿Cómo estamos? Yo no he logrado entrar aún, me aparece bloqueado. Ah, y no lo ha reportado en el grupo, porque allí están algunas personas encargadas de todos los accesos, ¿verdad? Y ahí puede aprovechar y ellos no solo le dan el acceso, ¿verdad? Lo voy a reportar, sí, porque no he logrado entrar aún. Tiene que hoy en la mañana. Ah, ok. Sí, es necesario porque ahorita ya se va atrasando, va a tener que avanzar bastante, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces repórtelo por la mañana, están ellos ya listos, ¿verdad? Para poderle ayudar. Ah, ok, mañana luego temprano. Sí, bloqueado sí. Dice que le aparece. Sí, bloqueado y aún me he logrado entrar, intenté hoy en la noche, no he podido. Ah, ok. Bueno, sí, pero ellos rapidito le van a brindar la ayuda. Ah, está bien, gracias. Sí. Cualquier cosa que pase así, ustedes siempre, ¿verdad? Tienen que reportar qué es lo que sucede y ahí está la ayuda, rapidito. Gracias. Sí, ya sea también de que tengan algún problema con la computadora, ¿verdad? No sé, cosas así que pueden suceder. ¡Hello! Okay. Como... Ahí dice su nombre, ¿verdad? Es, yo quisiera que se colocaran el nombre que ustedes quieren que le llame, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando un poco sobre eso, ¿verdad? Maggie, ya colocó Maggie. ¿Saben cómo modificar ahí el nombre? No, se va no, la... Dele clic encima de su cuadrito, su pantalla. Y ahí le van a aparecer 3 puntitos. Ya. ¡Hola! Ramón, ¿verdad? Sí, se me quedó su nombre. El más simpático de la clase de ayer. ¿Cómo está, Ramón? Good evening. Good evening. ¿Bien? Ok, me encanta ver esta gran sonrisa. Usted fue el más sonriente de todos. Si hubieran participado, usted se hubiera ganado el premio, Ramoncito. How old are you, Ramón? Bien, aquí con un poquito de sueño, pero... Ok. But how old are you? Is my question. How old are you? ¿Cuántos años tiene? 31. Ah, ok. You look younger. Se ve como de 20. Sí, quizá la sonrisa le ayuda mucho. Ah, estábamos asesorando... Disculpe, Ramón. Estábamos asesorando ahorita a Yanira, ¿verdad? Le da clic en la pantalla, están los 3 puntitos, ¿verdad? Y luego aparece allí, dice renombrar, donde está renombrar, en medio. Ahí es donde ustedes pueden cambiar el nombre. Para los que no saben cómo cambiar. Porque no veo la parte. Pero... darle clic en la pantallita suya, ¿verdad? Ahí. Y están los 3 puntitos. Ahí, si quieren cambiar su nombre, allí lo colocan. Ok. ¿Verdad? Como a ustedes les gusta que le llamen. ¿Pudo hacerlo, señora Mendoza? Sí. Ah, ok, ok. Ahí pueden modificar su nombre. Sí, diga. Tengo una duda. Hablaban de un grupo de WhatsApp, pero sí. no me han dicho esa verdad. No, ayer me dijeron que me iban a agregar y no lo hice. Ok, ok. Sí, lo que sucede es que yo no tengo sus números de teléfono. Solamente ahí ya estaba el grupo. Lo crearon en la corporación, ¿verdad? Pero... Ahí no está su número, teacher. Ahí está el mío, ¿sí?
lo que puedo hacer es enviarles por acá mi número para que ustedes... Pero es que yo tengo que agregar, ¿perdón? No me agregaron, le digo. Es que no soy yo la que los agrega, ya me acordé, sino que es el... En el correo, hay un link. Ah, ok. No sé cómo hicieron ustedes, pero a mí me aparecieron todos ahí, ¿verdad? Es que en el correo nos pusieron un link para unirse al grupo de WhatsApp, pero creo que ahí era general, porque creo que hay varios teachers, no solo uno, porque veo varias sí. personas que tienen igual una foto y con inglés corporativo al fondo. Me imagino yo que son teachers. Ok, voy a reportar eso entonces, ¿verdad? Que tal vez se pueden enviar el correo a todos, ¿verdad? Para que se puedan incorporar al grupo. Sí, porque yo lo abrí y ya se encontraban todos ahí los que encontré, ¿verdad? Y pude saludar. Todos los demás, buenas noches. Good evening. ¿Todos pudieron agregarse al grupo de WhatsApp? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. ¿Sí? Yes. Me encanta que son bien portaditos todos. Yo hago una pregunta y todos responden. Hay grupos que no es así, ¿verdad? Hay grupos que no. Aquí todos quieren participar. ¿Todos están agregados en el grupo de WhatsApp? Solamente... Yanira no, ¿verdad? Ok. Sí, dígame. Sí, yo sí estoy. Ok. Yes, Yanira. Ayer que después que terminó nuestra clase, entré a la plataforma porque no la tuve abierta al momento de la clase. Sí. Y yo miraba de que los de otro grupo hicieron, pero nosotros no lo hicimos así. Escribieron. Las respuestas, o sea, todos los participantes ponían sus respuestas. Uh-huh. Y nosotros no lo hicimos así, sino que fue oral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ese grupo lo ha hecho, cada uno metía su respuesta. Es lo que yo les dije ayer, que ustedes tienen que tener su plataforma abierta e ir resolviendo a la par. Pero si no pudieron tenerla abierta ayer, ustedes les quedó de tarea llegar no, hasta donde estamos, ¿verdad? Lo que mi comentario es de que ahí todos los participantes aparecían las respuestas de todos. Ajá, y las de nosotros lo hicimos así, ¿verdad? Uno por uno. Y llamó eso la atención de que ahí cada alumno había puesto cada respuesta. Aquello de my name is y todo eso. Pero mi pregunta es, ¿todos los demás estaban respondiendo? Porque eso lo pueden hacer. No, nuestro grupo no. Ajá, o sea, cuando yo pregunté, ¿verdad? Cuando hice las preguntas, ¿todos tenían la plataforma abierta y respondían junto conmigo? Porque si responden junto conmigo va a aparecer, pero si solo están viéndolo, no, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a intentar eso. Todos van a dar sus respuestas y vamos a ver si aparecen todas como dice ella, ¿verdad? Si aparecen todas, estamos normal, ¿verdad? Pero yo creería que sí, que va a aparecer. Vale, por ejemplo, esto les quedó de tarea lo que estoy presentando, ¿verdad? ¿Lo completaron? Sí. Sí, excelente. Sí. Ok. Sí. Spelling names. Yes. Spelling names. Es que esta es mi plataforma, yes. ¿Verdad? Entonces, vamos a verificar si ustedes tienen su plataforma abierta, ¿verdad? Vamos a ver si aparece aquí, ¿verdad? Todo lo que vayan contestando. Una pregunta. ¿Avanzaron en lo que tenían? O sea, aparte de eso, ¿hicieron algo más? ¿Fueron más lejos de acá? Levante la mano quienes fueron más lejos. Levante la mano quienes se fueron más lejos de acá. Ya pasaron esto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. O sea que hay varios que ya se adelantaron. No hay ningún problema, ¿verdad? Recuerden que eso, como les dije ayer, pueden hacer, pueden adelantarse, ¿verdad? Solamente que cuando regresemos a la clase vamos a volver a practicar, ¿verdad? Lo que ya hicimos acá. Entonces, vamos a ver, nos habíamos quedado en spelling names. Para hacer un repaso de lo que hicimos ayer, ¿verdad? Quisiera que, voy a escoger algunos participantes para que se presenten y hagan lo que hicimos ayer como un repaso, ¿verdad? Iniciamos con, a ver, Saraí. Saraí se va a presentar, va a decir, preguntar el nombre, se va a presentar, le va a decir mucho gusto y luego le va a preguntar su apellido a Ana.
y Ana le va a deletrear su apellido, ¿verdad? Lo que hicimos ayer. Vamos a ver. Pueden iniciar. Una pregunta, what's your name? ¿Verdad? Lo que hicimos ayer, la conversación. What's your name? Ana Chávez. Okay. My name is Ana. Okay. Dijo, nice to meet you, Ana. No se le escucha casi, Ana. Hay que subirle un poquito el volumen de la computadora. Tal vez. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Muy bien. Y luego le pregunta, ¿qué sigue? What's your, your last name? What's your last name? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Chávez. My last name is Chávez. My last name is Chávez. Ahora, ¿cómo lo deletrea? Eso se lo dice. How to spell? How to spell that? How do you spell Chávez? How do you spell Chávez? How do you spell Chávez? C H I A A A D E S Z. Z. Z, okay. Recuerden que les quedó de tarea repasar en el video que estaba, ¿verdad? El alfabeto, ¿sí? Tenían que repasarlo, ¿verdad? También les dije que en YouTube podían encontrar muchos repasos de alfabeto si querían buscar alguna cancioncita o algo para el alfabeto, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Lo hicieron bastante bien. Vamos a ver. Va a participar Aldo y Ada. Good evening. Aldo y Ada. What's your name? What's your name? What's your name? Your. What's your name? Your. What's your name? Name. Name. Okay. Aldo, name. Name. Okay. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Ada. Okay. Ada. What's your last name? Aldo? What's your last name? What's your last name? What's your last name? My last name is Garcia. Ok, ¿cómo le decís? ¿Qué seguía después de la conversación? No sé si todos la anotaron, la conversación. ¿Anotaron la conversación? No. No, ok. Es bueno que vayan anotando en sus cuadernos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un repaso de la conversación de ayer, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a irnos hacia atrás un poquito. Vamos a ver, está por acá. Está acá. Vamos a ver. What's your name? Y luego le decía, my name is Michael, or her name is, ¿verdad? Ah, también repasamos el her y el his, ¿verdad? En este video lo vamos a encontrar. El her y el his, ¿verdad? Vamos a ver. Yes. What's your last name? ¿Qué pasa?
Ok, vamos a ver. Aquí lo vamos a hacer con my, his y her, ¿ok? Aldo y dije, ¿quién era la siguiente? Yo. ¿Nombre, nombre? Es que Ada. Se me pierden todos. Ada, Ada, ok, Ada. Ok. My name is Ada. Y luego dice su nombre Aldo, ¿verdad? Y luego voy a buscar a otro participante. Ok. Ok. My name is Ada. Okay. His name is Aldo. Ok. Ahora Aldo. My name is Aldo. His name is Ada. Her name is Ada. Her name is Ada. Recuerde que para mujer es her, ¿verdad? Y his es para él, ¿verdad? Todos estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, último repaso. ¿Alguien más? Vamos a ver. Déjeme ver. Flor. Va a participar Flor y... Vamos a ver. Julio. Flor y Julio. Sí. Ok. Bueno. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Flor. Okay. His name is Julio. Julio. Ajá. Julio. Julio. Perdón, Julio. Es que se pierden, ¿verdad? En el chat. Okay, Julio. Sí. Ahora Julio. Okay, hello. My name is Julio. Her name is Flor. Excellent. Muy bien. Bonita pronunciación. Muy bonito, muy bonito. Ok, ¿alguien quiere participar? Elizabeth. Vamos a ver, Elizabeth. Or, do you have a question, Elizabeth? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O participar? No, participar. Excelente, así me gusta. Que levanten su manita para que participen y vayan desarrollando. Y si usted siente que debemos corregirlo, participe para que lo corrijamos y de las correcciones se aprende, ¿verdad? Los demás tienen que escuchar, ¿verdad? ¿Cómo corregimos? Ok, Elizabeth y Ramón. Ok, Ramón. Ok, my name is Ramón. Excellent. Her name is Elizabeth. Ok, ahora Elizabeth. Good evening, my name is Elizabeth. His name is Ramón. Okay. His name. Okay. Name. Okay. His name is Ramón. Muy bien. Los felicito. Lo hicieron bastante bien los dos. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en knowledge check, ¿verdad? Y esta fue su tarea, ¿verdad? Vamos a ver esa cámara. Permítame. Ya habíamos visto el alfabeto, es acá. Ok, vamos a ver. Si ustedes hicieron la tarea, pudieron observar ahí que les quedó una puntuación. Esa puntuación es la que van recopilando poco a poco, ¿verdad? Hasta lograr la meta. Ok, seguimos. ¿Cómo encontraron esa parte cuando lo hicieron en casa? ¿Fácil o difícil? ¿Easy o difficult? Díganme easy, si esta fue fácil, easy. Difficult, si fue difícil. ¿Difficult or easy? Easy. Easy, muy bien, así me gusta. ¿Por qué la encontraron easy? Porque you were paying attention in the class. Everybody was paying attention, yes. Okay, let's continue with the platform. The verb be. Okay, today we're going to study the verb be. Okay, the verb be is I, well, sorry. The verb be is am, is, are, as you can see here. Voy a adelantar un poquito cuando habla el señor porque creo que no se escucha, ¿verdad? Cuando él habla, así que vamos a adelantar. No sé si escuchan.
Digan yes or not. No. No. No, right? No. Not. No. Okay. Let me put it bigger. Because it's small. Okay. Okay, look at this. I don't know if you can identify this. The verb be. Am, okay, is y are. Pero aquí está en una forma de contraction. Okay, voy a adelantarlo para ver si sale un poco más grande. Verb be. Am, is y are. Estos son pronombres, los que vimos ayer, ¿verdad? El I, el you, we, they. Voy a explicarles eso. Ok. Presten atención a esto. Ayer vimos los pronombres I, you, we, they, he, she, it. I es yo, ¿ok? You, tú. We, nosotros. They, ellos. He, él. She, ella. It, esto. Es para cosas, ¿verdad? Estos, los que están atrás del igual, son pronombres. Lo que va después del equal es el verb be. Verb be. Y el verb be se divide en tres. Am, is y are. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de I, usted tiene que usar el am. Cuando va a usar el you, we, they, usted usa are. Porque es plural. Ustedes, nosotros, ellos. Are. Son. ¿Ok? Significa son. I am, yo soy, tú eres, o ustedes son, nosotros somos, ellos son. O sea que esto significa son, are. He, él, she, ella, it, esto. Más el verbo to be, que es is, se usa con estos tres, es. He is. Él es, she is, ella es, it is, esto es. Quiere decir que el verbo to be significa ser o estar, ¿ok? ¿Qué significa el verbo to be? Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar. Si usted quiere decir, yo soy alto, por ejemplo. Ser o estar. Ajá, ser o estar. Yo soy alto. I am tall. ¿Verdad? Yo. Yo soy alto. I am tall. Si usted dice, ¿tú eres qué? Sonriente. ¿O no? Una más fácil. Tú eres... You are smile. Ah, very good, very good. Muy bien. Tú eres rápido, por ejemplo. Para completar los ejercicios... Tú eres muy rápido, compañero. You are very fast. Very fast. Muy bien, muy bien. No sé quiénes están contestando porque aquí no los puedo ver a todos, a menos que yo esté moviendo los controles y ver sus rostros. Permítame. Vamos a ver. ¿Quién respondió? Dígame su nombre. Yo, Magali, por ejemplo. Ahí. Sí, Saraí. Saraí. Hoy sí ya lo puedo ver. Aquí me aparece. Ok, gracias Saraí por participar. Vamos a ver, si usted sabe, participe, ¿verdad? Yo así voy verificando cómo van de adelantados. Ok, entonces, usted dice, digamos que quiere decir, él es rápido. Entonces, ¿cómo dijimos? He, aquí voy a usar el he is fast. Pero teacher, ¿por qué estamos usando is? Porque usamos he. Está en la categoría del is, ¿verdad? En el grupo de los are están you, we y they. Y en el grupo del am solo es uno, el I. Usted no puede decir you am, es incorrecto, ¿verdad? Así que copien esto, es importante, cópielo.
con colores, si usted quiere, ponga los pronombres, póngalo con un color, y el verbo to be, que es am, are, is, póngalo con otro color para distinguirlo, ¿verdad? Ya sea esto en rojo y lo otro en azul, o viceversa, como usted quiera. Pero trate de distinguir. Ok. Ahora, quiero que me ayuden con algo. Me van a hacer un ejemplo, una oración, usando el am, otra usando el are y otra usando el is. Una de cada una. Por favor, escriban. Así como yo dije, él es rápido, he is fast. Ahora usted use una con is, una con are y una con am. Cuando termine, coloque ahí la manita virtual para que yo vea quiénes ya terminaron. ¿Quiénes son los más rápidos de la clase? Le voy a poner presión. ¡Eso, Maggie! Fue la primera en terminar. Pero dejen ahí la manita. Déjenla ahí para que yo vaya verificando quiénes están terminando y quiénes faltan. Eso, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Arabin. ¿Arabin o Arabin? Arabin. Oh, Arabin. Ah, sí, lleva una E, perdón. ¿Ok? Dejen ahí la manita. Muy bien, excelente. Eduardo, Arabin. ¿Quién más? Dejen la manita, José, muy bien. Dejen la manita, Maggie. Vaya, con los que van terminando, vamos a ir participando ahorita. Arriving. Okay. Dígame sus tres oraciones. I am a student. I am a student. Excellent. ¿Qué más? She is beautiful. Oh, ¿de quién está hablando? Ajá. ¿Cuál compañera vio por acá? ¿Con quién lo inspiró? ¿Quién lo inspiró? Ok. ¿Quién más? ¿Qué más? Are. Okay. Usando they are crazy. Ajá. ¿En quién estaba pensando con esa oración? They are crazy. Muy bien, muy bien. Las tres están perfectas. Excelente. Tiene 100. Del 10 en 10 hasta 100. Perfecto. Seguimos con, vamos a ver, no bajen las manitas. Ok, están todas las manitas arriba. Eduardo, vamos a ver, Eduardo, sus tres oraciones. I am fat. I am we fat. We are students. Ok. She is beautiful. Otro que se inspiró en alguien de aquí del chat. Ok, perfect, perfect. Ok, Julio, vamos a ver, Julio. Ok. I am an English student. I am a student. A student. Okay, I am a student. You are an excellent teacher. Oh, thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias. Okay, you are an excellent teacher. ¿Y? She is a nurse. She is a nurse. Okay, hasta ver en quién estaba pensando, que es una enfermera, ¿verdad? su esposita. ¿Está casado, Julio? Are you married? Yes. Okay. Is your wife a nurse? No. Ah, okay, okay. Ah, pues ya no lo molesto. Okay, seguimos. Vamos a ver, Maggie. Tell me your three sentences. Okay. They are my cousins. Okay. He is at office. He is at the office. Excellent. Oh, mm-hmm. At the office. And I am a good dancer. Well, is that true? ¿Es eso yeah. cierto? Ajá, ya yeah. vieron, ¿verdad? Ahí tienen los números para que vamos a bailar un día con Maggie. Cuando terminemos el curso, vamos a invitar a Maggie y vamos a verla bailar. Muy bien, muy okay. bien, muy bien. Los felicito, todos lo han hecho perfect, perfect. Vamos a ver quién más. Vayan bajando la manita, los que ya participaron, los demás dejen la manita ahí. Ok, William, vamos a ver. Dígame, William.
Hi, good evening. Good evening, William. I am a student. I am a student. He is my friend. He's my friend. They are very funny. They are very funny. Las tres están bien. Perfect. Los demás pueden ir anotando más ejemplos de sus compañeros. Baje la manita. Mañana. Y quiero ver, Elizabeth. Buenas noches. Ok, Elizabeth. I am a dentist. Oh, really? Is that true? No. Ah, okay. You are intelligent. Oh, si se refiere a mí, thank you. Okay, you are intelligent. ¿Qué más? She is a secretary. She is a secretary. Excellent. Las tres están muy bien. Baje la manita. Sigue Ana. La veo pensativa, Ana. Está inspirada. Okay, Ana. I am happy. I am happy. Me encanta escuchar eso. ¿Qué más? You are handsome. You are handsome. Okay. Todos saben, perdón que la interrumpa. Todos saben que es handsome. Oh, yes. No? Handsome? Yes. Yes? Yes. Okay. What los is... que no saben que es handsome es guapo. Para chicas es beautiful y para varones es handsome. No le pueden decir beautiful a un varón, ¿sí? Oh, Araibin, usted es beautiful. No, ¿verdad? Es handsome, ¿verdad? Araibin es, Araibin. Ok, perfect, Ana. ¿Qué más? She is sad. She is sad. Ella está triste. Muy bien. ¿A quién veo aquí? ¿Es triste? ¿No? ¿No se inspiró en alguien? No, ¿verdad? Ok, seguimos. Baje la manita. Digna, denme sus tres oraciones, Digna. Okay. I am a hero. I am a? We are friends. I am a hero. A hero. Wow. Ajá. A hero es un héroe. Okay, ¿qué más? Okay. We are friends. We are friends. Okay. He is my brother. He is my brother. My Excellent. Brother. Lo hicieron perfect. Último que va a participar. Vamos a ver. Ok, William, ¿sí? ¿Subió la manita William? No puedo ver. Ok, José, entonces José. Hi, teacher. Hi, José. José, good evening. I am lawyer. I am lawyer. Is that true? It's true. Oh, good. We have a lawyer here. Do you know what is lawyer? Yes. Okay. Para los que no saben, abogado. Lawyer. Very good. I am lawyer. ¿Qué más? You are my friend. You are my friend. Correct. What else? She is intelligent. She is intelligent. Excellent. Okay. Now, you can see here, it says contractions, okay? It's a contractions. Contractions es la forma corta de decir I am, ya no dice I am, dice am, ¿verdad? Am. Y luego ya no dice you are, dice your. He is, his. She is, she's. It is, it's, ¿verdad? Esta es la forma corta de decirlo. Se coloca un apóstrofe y se omite la vocal de la siguiente palabra. Por ejemplo, sería del verbo to be. Acá omitió la A, en la segunda se omite la A también, en la tercera la I, en la cuarta la I y en la quinta la I, ¿sí? Del verbo to be. Se omite la primera letra del verbo to be. Y en lugar de colocar la letra, usted coloca un apóstrofe. ¿Sí? Ahora, quiero que en el chat, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una competencia. Competition. Vamos a ver quiénes son más rápidos en escribir en el chat. Voy a dejar de presentar pantalla un momentito para que podamos ver el chat. ¿Verdad? Vaya. En el chat, usted va a escribir
yo le voy a decir un adjetivo, por ejemplo, yo le digo fast, ¿sí? Y usted tiene que escribirme una palabra usando fast, pero en contraction. Por ejemplo, yo le digo fast, y usted dice, he's fast, usando la contraction, ¿sí? Yo le digo, usted, varios de ustedes dijeron intelligent, ¿ok? Usando la palabra intelligent, le digo. Usted dice, he's intelligent. ¡Eso! ¡Me ganó Maggie! ¡Me ganó Maggie! ¡Eso! Intelligent. Intelligent. Double L. ¿Ok? Y así. No voy a prestar atención si usted coloca mal el adjetivo, que es fast, intelligent. No, no voy a prestar atención a eso. Voy a prestar atención a que usted me coloque bien la contraction, ¿sí? Okay. Acuérdese, va a borrar la primera letra, ¿de qué? Del verbo to be. Am, is, are. Borra la primera letra y pone un apóstrofe. Apóstrofe es una rayita arriba. ¿Todos estamos claros con este juego? ¿Sí? Ok, vamos a ver, ¿quiénes son rápidos? Ahí vi que ya varios están practicando. Muy bien, muy bien. Vamos, en sus marcas, listos, alisten sus motores. El primero que escriba es el que tiene el punto, ¿ok? Y que escriba bien el apóstrofe. Vaya, o sea, vamos a ver. Usando, you have to use the adjective big. I'm big, ok, el primero que dijo I'm big, vamos a ver quién fue, I'm big. Luis, tiene un punto Luis, muy bien, vayan ahí anotando, punto, ok, punto para Luis. I'm big, dijo Luis, revisen cómo lo colocó Luis, muy bien, la contraction I'm. Siguiente, los demás, los felicito, nada más, pero no tienen puntos. Ah, por ahí Vidal tiene que corregir, no es así el I'm. Es la I más el apóstrofe más la M, ¿verdad? Isabel, solo es un apóstrofe, no son dos. De ahí, Roberto, se le fueron, ok. Roberto, el I es capital letter, es mayúscula. No se puede poner nunca la I de puntito, ¿ok? Para I. De ahí, quiero ver, ¿a quién más tengo que corregir? Ana, dos veces el apóstrofe, se puso nerviosa. Ana. Y de ahí los demás están bien. Felicidades a todos. Ok, seguimos. ¿Y quién puso small? No dije small. ¿Quién puso intelligent? No, espérense, no. El adjetivo que yo diga. Vale, vamos. Yo sé que ustedes saben más. Ya lo vi que pueden, ya lo vi. Vamos a ver. Por ahí dijeron crazy. El adjetivo crazy. She's crazy. Muy bien, Maggie. Qué rápida es Maggie. A ver, Maggie, what do you do? A ver si me entiende esta pregunta. What do you do, Maggie? I understand, but I can't answer. Oh, ok. ¿Qué le pregunté con what do you do? ¿Qué es lo que hago? Uh-huh, muy bien. ¿A qué se dedicas? What do you do? Oh. ¿Es secretary? No, soy ingeniero en sistemas. Ah, tiene que ver con computadoras, ¿verdad? Sí. Es que escribe muy rápido, demasiado rápido, ¿verdad? Me sorprende. Vamos a ver, les va a ganar Maggie si no se apuran. Quiero ver, vamos a corregir. Ok, sigan escribiendo, aquí vamos a ver. Dije crazy, ¿verdad? Maggie ganó un punto. ¿Quién fue el primero que ganó punto anterior? Vayan anotando los puntos, ¿verdad? Vamos a llegar a 5 puntos. Ok, ok, Maggie está bien, Julio bien, solo recuerden, el apóstrofe, chicos, no es lo mismo que una tilde, ¿sí? El apóstrofe es una raya recta, ¿ok? Búsquenla en su computadora, es una línea recta, y la tilde está así. Ahí Julio colocó una tilde, también okay. Saraí colocó una tilde, Ada ha colocado una tilde, Sara ha colocado una tilde, está bien, pero hay que buscar el apóstrofe. José, ese es tilde. Luis, muy bien. Y ahí los demás están bien. Muy bien. Ahí, Eduardo. Esa es tilde, Eduardo.
Ana, ese es tilde. Isabel, ese es tilde. Ramón, ese es tilde. Aldo, no sé qué es. Colocó al revés, no sé qué es. Eraibin, está bien. Morena, tilde, ese es tilde. Ok. Digna, ese es tilde también. Y ahí Julio solo puso she. Es que lo estoy okay. buscando ahorita. Ah, vaya, vaya, vaya. Muy bien, muy bien. ¿No saben dónde está el apóstrofe? Lo van a encontrar donde está el signo de interrogación. En mi computador está con el signo de interrogación, ¿verdad? Vaya, seguimos. Alisten sus motores. Por lo menos un punto, gánense. El adjetivo. Le pongo uno difícil. ¿Se saben adjetivos? Levanten la mano si saben adjetivos. ¿Han practicado adjetivos? Solo Maggie y Julio. Menos a prueba. Ok. Expensive. Caro. Expensive. She's expensive. Ella es cara. Ok. ¿Quién puso ella es cara? Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ana Lilian. Lilian, ok. She's expensive. Ella es cara. Está bien escrita. Está bien escrita. Sí, muy bien, Ana Lilian. Lo único que no podemos decir que una muchacha es cara, ¿verdad? Ajá. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Vamos a ver, ¿quién fue el segundo? He's expensive tampoco, que un hombre no es caro, ¿verdad? No podemos decir eso. Tendrían que haber usado. ¿Qué tenían Eduardo. Que haber usado? Eduardo ganó. It's expensive. Las cosas son caras, no las personas. ¿Ok? ¿Quién es Eduardo? Vamos a ver dónde está Eduardo, Eduardo, Eduardo. Es Eduardo. Ya me están demostrando quiénes saben un poco más. Ok, de ahí. We are expensive. No, nosotros no somos caros. Sí. Ok, pero está bien escrito. O sea, lo bonito es que han puesto bien los apóstrofes. Aquí estamos practicando apóstrofes, ¿verdad? Solo explicarles que las cosas son caras. Vale, vamos a ver. Último, último. Ugly, feo o fea. Ugly. Se escribe con U. Ajá. Ay, 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 ay. Vamos a ver, son bien rápidos. Vamos a ver, con U se escribe, chicos. Luis ganó un punto. Luis, 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 ¿dónde está Luis? Quiero conocer quién es Luis, 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 Luis. Luis Gallegos no está en la primera página. Vamos a ver en la segunda. Luis, eso, Luis, un punto para Luis. ¿Quieren una más? ¿O pasamos al otro? A ver, pidan gusto, pidan gusto. Vamos a ver, lo voy a corregir a los demás. Ugly. Dije ugly, pero es con U. Se oye con O, pero es con U. Vamos a ver. Muy bien, Luis. Muy bien, José. Muy bien, Ana. Solo que es con U, ¿verdad? Pero el apóstrofe. Dije que voy a calificar la contraction. Eso estoy calificando. Muy bien, Ana, muy bien, William, muy bien, Saraí, muy bien, Maggie, muy bien, Ramón, Julio, muy bien, Héctor, Eraibin, muy bien, Eduardo, muy bien. Recuerden buscar el apóstrofe bien, ¿verdad? Muy bien, José, Ada. Oh, Ada, dos R le ha puesto, ¿verdad? Ahí es, permítame, you, borre la primera R. You, ok, borre la primera R y luego apóstrofe RE. ¿Sí me comprendió Ada? ¿Dónde está Ada? Solo es una R, ¿verdad? La última. Ok, luego quiero ver, quiero ver, quiero ver. Todos los demás están bien, 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 bien. Oh, Vidal. ¿Quién es Vidal? Hay que borrar la primera vocal de la siguiente, del verbo to be, acuérdense. Hay que borrar la vocal. Y poner un apóstrofe. De ahí los demás. Perfect. Perfect. Ok, terminamos el juego. Ok. Después vamos a jugar más. O si no, hasta mañana. Hay que seguir en la platform. Ok. Vamos a la platform again. Todos abran su plataforma. Y vamos a avanzar. ¿Verdad? Vamos a ver. Esto ya está, creo que claro. Vamos a avanzar acá.
ya vimos contractions, ¿verdad? Eso no se lo puedo explicar así porque se van a sentir complicados. Ya vimos que lo pueden hacer muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a adelantar bastante el video. Oh, bye. Vamos a ver esto. Cuando usted hace oraciones, he is intelligent, he is fat, he is tall, pero para preguntas es al revés, ¿verdad? Aquí ya no se usa el I am, he is, they are, sino que es al revés. El verbo to be, oh, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. El verbo to be, que aquí para oración va en segundo. Primero es pronombre. Presten atención, que esto es una clave así, que tiene que saber. Primero van, para oraciones van pronombres, verbo to be y el complemento, más un punto. El punto no se debe de olvidar en una oración, ¿sí? El punto. Period, se dice en inglés. Repeat, period. 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 Ok. Entonces, este orden es para una oración, pero el orden para preguntas es al revés. Esto pasa para adelante y esto pasa para segundo, ¿sí? Aquí hacen el cambio. ¿Ok? El verbo to be pasa para adelante y los pronombres pasan para número dos. ¿Está claro eso? Ahora, yes. Escríbame yes. Tres preguntas. Ya no va a decir he is, sino que is he, ya no va a decir I am, sino que am I, al revés, ya no va a decir they are, sino que va a decir are they, ¿sí? Ya no va a decir I am, así como está aquí, sino que am I an English teacher? ¿Soy una maestra? ¿Verdad? Pregunta. Ahora me van a hacer tres preguntas. Hágalas. Ahí tienen algunos ejemplos en la paginita. Levanten su manita cuando terminan, ¿verdad? De regreso. Oh, Saraí las escribió. Oh, las están escribiendo en el chat. Ok, era en su cuaderno, porque necesito que guarden eso, esa información. En su cuaderno escríbanlas. Pero los que ya las compartieron, muy bien. Ok, vamos a analizar. Pero escriban en su cuaderno. Ah, oh, una cosa muy importante. Luis, y para todos. Al inicio en inglés no se escribe el question mark, ¿verdad? Solo al final. En inglés solo al final. Permítanme. Question mark es el signo de pregunta. En inglés solo va al final. Oraciones van con period y las questions van con question mark al final. Signo de pregunta al final. Adelante no, no lleva nada. Ok. ¿Listos? Voy a dejar de compartir pantalla. Eso, ¿cuántas manitas? Vamos a ver, iniciamos con Ramón. Ok, Ramón, dígame sus tres preguntas. Hágalas, vale, vamos a ver, le voy a explicar algo. Usted pregunta, y si es yes, vamos todos al chat. Si es yes, usted dice yes, I am. ¿Sí? Así como hicieron las oraciones, solo que con yes. Y si es no, ¿cómo se contesta? No, coma. No. I am not. Not. ¿Ok? Ahí están las dos respuestas. Yes, I am. No, I'm not. Y si es de alguien más, digamos que es de un varón, no. He que. Isn't. It's not. He's not or isn't. Is. Lo voy a poner en forma larga para que no se confunda. No, he is not. Y si es ella, no, coma, she is not. La coma es importante y el punto también.
si es para ellos, no, they aren't, or they are not, o yes, coma, they are. Copien ahí las posibles respuestas en su cuaderno. Ahí tienen varias posibles respuestas, ¿ok? Vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas entre sus compañeros. Si, digamos, Ramón hizo una pregunta sobre un chico, usted le responde, no, he is not, ¿verdad? Él no es. Aquí ya no estamos hablando de lo que hablamos ayer, de pertenencias. De his y her, no. Esto es diferente, ¿verdad? Ayer decíamos su de él y su de ella, pero ahora no, estamos a algo diferente. No, yo no soy. No, ella no es. No, él no es, etc. De eso se trata hoy, ¿sí? Por ejemplo, vimos al inicio, ¿is she crazy? ¿Es ella loca? No, she isn't, ¿verdad? Or no, she is not, ¿ok? Vale, vamos a ver. ¿Están listos? ¿Ya copiaron las posibles respuestas en sus cuadernos? ¿Listos? ¿Sí? Ok, vamos. Ramón, pregúntele a Ruth. La primera. Am I man? Repeat. Am I? Ah, el no man. Or not. Permítame, permítame, Ramón. Perdón que lo interrumpa. Alguien preguntó, José pregunta, ¿cuándo se responde no or not? Es que el no va al inicio y el not al final, ¿sí? No, I am not, ¿sí? No, she is not. Al inicio es no y al final es not. ¿Quedó claro, José? José R. Majano dice, ah, ok. Thank you. Ok, Ramón, perdón. Am I, Ramón, ok? Am I. Am I man? Am I man? Am I man? Ruth le preguntó, ¿soy un hombre? Yes, he is. Yes, he is. Pero como él le preguntó, usted le responde a él. Yes, you are. Sí, tú eres, ¿verdad? Porque no es una tercera persona que le está preguntando. ¿Sí? Yes, he is. Sí, él es un hombre. No. Yes, you are. ¿Verdad? Tú eres. Porque él le preguntó. Muy bien. Más fuerte, por favor, entre esos micrófonos. Ok. Ramón, question number two. You are a student. Ah, pero ahí me ha escrito oraciones. Are you a student? Are you a student? Esa pregunta es para, déjeme ver. Ada, are you a student? Los demás tomen nota, ¿verdad? De lo que yo corrijo. Tomen nota y corrijan si están en el mismo error. Are you a student? Ada? Yes, I'm a student. Yes, I'm a student. Muy bien. Puedes decir I'm a student or yes, I am. Yes, I am. ¿Ok? Ahí di las posibles respuestas en el chat. ¿Verdad? Yes, I am. Or I'm a student. Ella lo hizo muy bien. ¿Ok? Ahora, Julio. Gracias, okay. Ramón. Good job, Ramón. Julio. Hola. Hágale una pregunta a Yanira. Yanira, ok. Are you a teacher? Muy bien. No, I'm not. Excellent. No, I'm not. Ella lo hizo con contraction. I am a lawyer. I am a lawyer. Ah, mira, tenemos dos abogados aquí. Apunten sus números, apúntenlos. ¿Ok? No, I am a lawyer. Hasta le respondió con una personalizada, ¿sí? Usted puede decir, no, I am not, o no, o sea, dice, no, I am not, y luego le corrige, I am a lawyer, ¿sí? No, no soy una maestra, soy una abogada. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Ok? Very good, very good. Ahora, Maggie, hágale una pregunta a... Vamos a ver, alguien que esté con la cámara apagada.
Ajá, los que están cenando y no comparten su cenita. Ok, a todos los que están con cámara apagada, vamos a hacerles preguntas, ¿ok? Uh-huh. Isabel, hágale una pregunta a Isabel. Hello, Isabel. Ok, ok. Is Ada your friend? Is Ada your friend, Isabel? Buena pregunta. Isabel, is Ada your friend? Isabel, ¿nos escucha? Ahí están las posibles respuestas en el chat, ¿verdad? No, ok. Vamos a ver. Entonces, contesta Roberto. Roberto, is Ada your friend? Yes, Ada is my friend. Yes, Ada is my friend, ok. O puede decir, yes, she is, ok. Yes, she is, or yes. Yes, Ada. She is my friend. Yes, she is my friend. Muy bien. Okay. Muy bien, Roberto. Ok, ahora vamos a ver. José, hágale una pregunta a Vidal. José, are you a mechanic? Qué bonita, qué bonita pregunta. No, it's not. I am a contractor. Ok, pero le preguntó, are you, tú, no que he is. Are you a mechanic? ¿Cómo dice? No, yo no. ¿Cómo era el yo? No, I am. Ajá, no, I am not. No, I am not. I am a, an accountant. Dijo accountant. An accountant. Accountant. Yes. Ok. Ah, tenemos un contador. Anoten el número también. Ok, ok. Vamos a ver. Muy bien. Solo recuerde, no, I am not. Ok. Ahora, vamos a ver. Roberto, ¿está por ahí? Roberto. Dígame, yes, si está por ahí. Are you there, Roberto? Ok. Luis. Luis Gallegos. Le va a hacer una pregunta a... Saraí. You are funny. Ok, you are. Ahí está firmando. Are you funny? Ah, ok. Are you funny, Saraí? Yes, I am. Ah, ok. ¿Qué le preguntó? A ver si alguien que comprendió. Que si soy graciosa. Ajá, que si es graciosa. Y ella dijo, yes, I am. ¿Verdad? Así que aquí tenemos quien nos va a contar un chiste. Ok, pero en inglés, eso sí, en inglés. Ok, thank you, Luis. Ok. Ok, Luis, recuerde cambiar el orden, ¿verdad? Cuando es oración, sentence, va como les dije, y en question, al revés, ¿verdad? ¿Todos están claros con eso? Dígame, ¿cómo dije que iban a contestar? I got it. I got it. I got it, I got it, I got it. Okay, vamos a seguir. I got it, ok. Recuerde, una cosa es pregunta y otra cosa es oración. Y otra cosa también es respuesta, ¿sí? Hay tres. Vaya, vamos a quitar el video por un momento. No, no les estaba presentando el video, ¿verdad? Todavía. Vaya, en la plataforma seguimos. Ya faltan poquito tiempo. Vamos a hacer un ejercicio en la plataforma. Creo que es lo que sigue. Ok, vamos a ver. Si usted ya se adelantó, perfecto. Ok, no hay problema. No was checked, dice. No was checked. Vamos a revisar. Ok, contesten aquí, chicos. No was checked. Complete the conversation by filling in the blanks. Dice que complete la conversación llenando los espacios en blanco. Ahí está la traducción. Excuse me, are you Steven Carson? No, not. I am. Ajá, aquí va a colocar usted la respuesta.
¿ok? Vayan contestando. I am. I am, ¿ok? I am, ahí es I am. Y ahí decía not, pero solo va a contestar el I am. Si usted se equivoca y no pone, y pone la I de puntito, la plataforma se la va automáticamente a tirar la respuesta como mala. Ah, muy bien. Aquí están contestando, ¿eh? Aquí vamos a corroborar lo que dice Yanira. Y sí, ¿verdad? Podemos ver de que aparecen quienes contestan, ¿sí? Aquí aparece Flor, ¿verdad? ¿Sí? No sé si a ustedes les aparece, pero a mí me dice que Flor está contestando. ¿Quién más? I am. Muy bien. Número dos. My name, David Medina. Is. Conteste, conteste. Bien, contesten, contesten, contesten todo lo que quieran. Sigan, sigan contestando. Ahora, la número tres. Steven is, ¿verdad? Solo que si yo lo muevo, se mueve también, ¿verdad? Contesten desde su plataforma, ¿sí? Contesten en su plataforma y ahí va a aparecer la respuesta. ¿Alguien tiene preguntas? Vi que estaba el chat activado. Vamos a ver. Do you have a question, Ramón? Over there, ¿qué es, teacher? Over there is ahí. Ahí. Over there, ahí. Here es aquí y over there is allí. Cuando las cosas están más lejos de uno, ¿verdad? Are you Steven Carson? Hi. Hi. Ready? Finish? En el chat no contesten, contesten en su plataforma. En su plataforma tienen que contestar. Do you have a question, Maggie? No. No question? Luis, do you have a question? O me están diciendo que ya terminaron. Sí, ¿verdad? Me imagino. Okay. ¿Todo está claro aquí en esta knowledge check? Yes. No deja avanzar. Bueno. Ajá. ¿Pudieron avanzar? ¿No? Yes. ¿Están avanzando? Sí, muy bien. Ustedes avancen en su plataforma, ¿verdad? Respondan. Yo acá. Yes. Ustedes van a ir viendo su puntaje. Si lo hacen bien, ahí la plataforma les va a decir que está bien. ¿Verdad? Vaya, por ejemplo, la número 5. Hi, Nicole Johnson. ¿Cómo sería? I am. I am. En la 6, Steven. It is. It is or it's. Contraction. Oh, it's. Contraction. Nice to meet you. Es lo que vimos ayer, ¿verdad? It's. Nice to meet you. Ahí va un it más el apóstrofe más la S. It's. Nice to meet you. ¿Ok? What time is it? ¿Qué horas tienen, chicos? 8:57. Oh, 57. Ok. 8:59. Oh, ok. It's almost done. Pueden avanzar, pueden avanzar. Ok. Vale, ok. ¿Ya pudieron ver su score, su puntuación, su nota? Yeah. Ahora pueden pasar, dice Lesson Objective, ese es el objetivo de la siguiente lección. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de mañana? By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. ¿Ok? Póngale mute a su micrófono, chicos. Mute, mute, mute. Ok, gracias. Dice que by the end of this class, de esta clase, de la que sigue mañana, ustedes van a ser capaces de intercambiar números telefónicos. Ah, y están felices los chicos, ¿verdad? Los jóvenes que están por acá. Van a intercambiar números telefónicos. No importa que no dé el número correcto, ¿verdad? Puede inventar un número, pero lo importante es que vamos a practicar los números el día de mañana, porque la clase ha terminado. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero una consulta. Dígame, ahorita es momento de preguntas.
Okay. Correo decía que las clases eran de lunes a jueves, pero hacía martes y clases los viernes. Oh, sí, perdón, sí, yo creía que hoy era martes. Es que comenzamos miércoles, ¿verdad? No class sí. Tomorrow, no class, on Monday. Ustedes avancen en la plataforma. Gracias, Ramón, gracias por ubicarme. Yo estoy perdida en el tiempo, ¿ok? Mañana, there is no class, tomorrow, no hay clase. Okay. Hasta el lunes. Okay. On Monday, sí, avancen, ¿verdad? El lunes les voy a hacer preguntas de lo que vieron. Ahí dice, la próxima es números telefónicos, pero me gustaría que repasen el alfabeto, algunos que les cuesta, y otros que repasen cómo decir, what's your name? My name is, nice to meet you too, spell your name. My name is M-A-G, todo eso, ¿verdad? Repásenlo. Porque vamos a hacer otras conversaciones el lunes y si usted avanza, va a estar bien también, porque ya va a estar listo para la clase, no se va a sentir tan desubicado, ¿verdad? Ok, terminamos, así que, see you on Monday. Monday es lunes. Okay, no se vaya a conectar mañana. Good night, o sí es good night, ¿ok? Good night. Descansen. Coman mucho, have dinner, vayan a dormir. Thank you. Bye bye, see you. Happy weekend. Happy weekend. Feliz fin de semana. Happy weekend. Bye. Bye, José. Bye, Ana Lilian. Bye bye. Bye, Hector. Bye. See you Monday. Wilmar, do you have a question, Wilmar? No? Okay. Aldo, bye. Bye. Wilmar? Bye-bye.